¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea. Mucho se habló del panameño Ronaldo Dinolis y su futuro tras haber abandonado Independiente Santa Fe y quedar como agente libre. Pero se ha confirmado que el jugador firmó con el Club Deportivo La Equidad de la Primera División de Colombia. Al principio se rumoraba que Millonarios tenía la ventaja sobre La Equidad, pero con el pasar de los días, las posibilidades de que el canalero vistiera la camiseta verde incrementaban. Cabe resaltar que cuando el jugador se encontraba en Panamá, fue que se confirmó que seguiría en un equipo de la Primera División de Colombia, en específico de Bogotá. Al final, se terminó el culebreo luego de que La Equidad hiciera pública la firma del atacante a través de sus redes sociales. El atacante de 27 años refuerza el cuadro asegurador luego de haber firmado una muy buena campaña con Santa Fe, anotando 4 goles y 4 asistencias, logrando levantar el título de la Superliga, donde anotó uno de los tantos que guió al conjunto a hacerse con el trofeo. Y bueno amigos, si quieren saber más sobre estas y otras noticias, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y sin más, nos vemos en un próximo video.